Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Yo quisiera hacer una propuesta de inclusión a este punto de acuerdo. Miren, en la sesión 31 del primer periodo ordinario de sesiones, cuando este Congreso estaba sesionando en una sede alterna, se tomó un acuerdo por unanimidad de la legislatura. Y ese acuerdo, sobre el mismo tópico que hoy estamos debatiendo, estableció unas fechas entre el 15 de febrero y el 28 de abril. Entiendo que por pláticas de las señoras y señores diputadas y diputados, se llegó a una nueva conclusión de un nuevo acuerdo, que es el que se nos está presentando en esta tarde, y que establece entre el 16 de febrero y el 24 de febrero el periodo en que deba debatirse a través del Parlamento abierto las diferentes iniciativas que ya se han dado cuenta. Sin embargo, creo que dentro del acuerdo que hoy estamos analizando, me parece deben citarse dos temas. Primero, se debe citar que ya existe un acuerdo de debate y de Parlamento abierto, y que por ende se debe señalar que este nuevo acuerdo deja sin efectos el acuerdo anterior, porque el acuerdo anterior fue votado por unanimidad de la legislatura. No fue cualquier documento, no fue una manifestación de junte firmas, fue un acuerdo con todo el valor que también va a tener este si se aprueba. Entonces, yo creo que se le debe anexar un transitorio para decir que este nuevo acuerdo deja sin efectos el acuerdo que se tomó anteriormente en la sesión número 31 del primer periodo ordinario. Y creo que también se debe anexar a este punto de acuerdo, porque los esfuerzos que hizo la legislatura, que hizo la Junta de Gobierno, que hicieron los presidentes de las comisiones involucradas, pues no fueron sencillos. Finalmente se logró, como se ha dicho, que hoy iniciemos este periodo ordinario retomándolo en este pleno legislativo. Y entonces, como se sabe que hubieron acuerdos entre las personas que tienen o tenían tomado el Congreso y los diputados representantes de esta legislatura, se firmó un acuerdo para recuperar, digámoslo así, el Congreso, y entiendo que de ese acuerdo deriva finalmente este punto de acuerdo. Me parece que también se debe señalar y se le debe de anexar, porque entiendo que en ese acuerdo se establecieron las condiciones de cómo y en qué momento el Congreso iba a ser totalmente liberado y regresado a su condición original hasta antes del 27 de noviembre. Entonces, me parece que son dos puntos que se deben incluir. Uno es que en un transitorio se manifieste que queda sin efectos el acuerdo del año pasado de Parlamento Abierto. Y dos, que también se establezca como un anexo del presente acuerdo el documento que firmaron, entiendo, la Junta de Gobierno y los presidentes de las comisiones involucradas con la red feminista, donde se establecieron ciertas condicionantes que involucran a todos nosotros los diputados y las diputadas y que involucran desde luego este escenario que ha estado viviendo el Congreso de haber sido tomado en su momento. Entonces, esa sería mi petición, si la aprueban, anexar un transitorio para dejar sin efectos el acuerdo anterior y también establecer que se anexa como un anexo el acuerdo que se firmó aquí afuera, entiendo, la pasada semana, no recuerdo el día en particular, pero fue la semana pasada que aquí afuera se firmó entre la red feminista y las autoridades, el presidente de este Congreso. Es cuanto, muchas gracias.